Junior A, how are you today? I hope you are happy. I hope you are fine. Well, today is Thursday, the 27th of August. And what's the weather like today? Is it a rainy day? No. Is it a sunny day? Yes, it's sunny and hot. And also windy. Yes? Okay. Well, hasta hoy, tienen que estar hasta aquí las páginas 75, yes, and 76 from the activity book, yes, okay? Más las repeticiones, 5 veces de cada color, red, blue, yellow, okay? No 5 renglones, 5 veces nomás, yes, okay? Well, this is all. Muy bien los vídeos. Lo único que quiero que pronuncien estas palabras de nuevo, scarf. Yes, okay. Scarf, yellow, y voy a ver en mi cuaderno cuál era la otra que anoté. Yes, eran 3 palabritas. Muy bueno, scarf, yellow, deslizo la lengua para pronunciar yellow, y bird, no beard, bird, como la de girl. Yes, okay. Bird, yellow, and scarf. Yes, is it clear? Right, well done. Ok, good, excellent, divino los videos, muy buen el material, como lo preparan, se los ve súper cómodos con el lenguaje, con el idioma, lo usan súper bien. Les comento que me escriben de otros institutos, de otros lugares, para felicitarme por los alumnos, por cómo se expresan, cómo pueden hablar, cómo manejan el idioma de todos los cursos, así que la teacher está súper contenta, very, very, very happy. Bueno, I tell you, hoy seguimos trabajando con las catch-up pages y nos va a tocar la 79, ¿sí? Donde vamos a practicar, siempre en las catch-up pages practicamos el tema, temas de la unidad, por ejemplo, 7, en este 4, en este caso, do you like, I like, I don't like, do you like, con el material que tenemos que hacer catch-up page. Ahora no cortes nada todavía, acuérdate que siempre en las catch-up pages vamos a trabajar la parte oral y después la parte escrita. Yes, are you ready? Well, okay, be prepared. Okay, ta-da! Okay, dictámelas, tell me the food. Dale, eggs, bananas, bread. Okay, meat, milk, cake, pear, yes, well done, and pizza, yes, okay, good. Let's repeat, egg, banana, bread, eggs, bananas, meat, cake, milk, pizza, and pear, okay, is it clear? Right, ponemos una carita feliz, una sad, happy, sad, happy. Okay, is it clear? Good. Are you ready? I like, me gusta, I don't like, no me gusta, okay, is it clear? Ready, steady, go. I like eggs, I don't like bananas. I like bread, I don't like meat. I don't like cakes, yes, I like milk. I don't like pears. I like pizza. Solito lo haces esto, por favor, vos. Yo me salgo de ahí. Vos pones pausa y haces I like, I don't like. Is it clear? Yes, all right. Well, are you ready? And now we are going to practice, do you like? La pregunta, ¿te gusta? Do you like? Pa, 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 pa. Yes, I do. Possible answers. No, I don't. No, I don't. Yes, okay. Ready, steady, go. Do you like eggs? Yes, I do. Do you like bananas? No, I don't. Do you like bread? Yes, I do. Do you like meat? Yes, I do. Do you like cake?
No, I don't. Do you like milk? Yes, I do. Do you like pears? No, I don't. Do you like pizza? Yes, I do. Is it clear? Entonces, con esta cut-out page tenemos practicadas las tres affirmative, negative, and interrogative. Yes, is it clear? Affirmative, negative, the three forms. Yes, okay? Well, ¿qué va a hacer la teacher ahora? Voy a explicar la homework, que estamos más tranquilos, y después terminamos con lo otro. ¿Qué van a hacer las páginas 77, 77, and 78? Okay, food, trace and match. Water, pizza, y unimos. Match. Trace, otra vez trace. Yes, and number. One, son las apples. Two, las pears. Y así pongo el numerito ahí. 78. Trace and circle. Yes, milk or meat? Meat. Bread or cake? Cake. And then, look, read and tick. Todo lo que Mickey tiene en su mesa va a ser todo lo que vamos a tiquear. Repetimos, por favor. Pizza, meat, pears, repetition, apples, quack, sandwiches, quack, milk, quack. Ok. Y eso sería todo lo que es home. ¿Me explico? Para que ya estemos tranquilos y trabajemos, porque después nos ocupamos con esto de cats and glue. Yes, ok. Quedan súper divinos los trabajitos. Ok. Good. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Y lo que vas a hacer también, me vas a enviar, ¿sí? Me vas a enviar, ¿sí? PDF, las páginas, ya te dice la teacher, yes, ok. ¿Qué hicimos anteriormente? Yes, ¿qué van a ser? Las páginas 73, 75, 77, yes, and 79. Todas estas paginitas del classbook que trabajamos con las cut-out pages. Yes, okay? Is it clear? Yo te voy a anotar en la tarea para que vos me invites y me envíes. ¿Qué quiere decir? Que me tenés que sacar foto a todos estos trabajitos que hicimos en estas páginas. El que hicimos de esta página, la 73, la 75, la 77 y la 79. De esto me voy a llevar. ¿Está? ¿Is it clear? Right. Perfecto. Yes. Más la que hacemos hoy. Acuérdate que todo esto se hace en clase. Yes. Are you ready? Well, technique, papel en blanco. Yo cierro esto porque me molesta. Yes. Ok. Wait a minute. Okay, good. Wait a minute. Right. Acordate que la teacher trabaja en una copia porque ella tiene que, el libro lo tiene que explicar todos los años. Sacamos los costados. Esta es la técnica de trabajo, como dice la teacher, porque acá tenemos que entrenarnos para cuando estemos acá. Los dos costados, dustbin, tiramos en el basurero, no hagas tanta basura en casa, y cortamos por la mitad, yes, okay, in the middle, tenemos dos mitades y ahora le escribimos la food, okay, bananas, okay, meat, milk, pizza, eggs, antes de cortar, bread, cake, pear. Te muestra la teacher cómo. Ok, bueno, sabes que esta es la técnica, ¿yes? Como hicimos en la pizarra.
Yes, pa 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 pa. Pa pam 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 Y ahora sí, cortamos. One, two, three, four, six. ¿Es clear? Right. Hoja en blanco, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Poner la fecha. Today is Thursday. Arribita, Thursday. Pa, pa, pa. The 27th of August. Yes. Estamos trabajando en la página 79. Yes, ok. Página 79, ¿sí? Del classbook. ¿Y qué estamos practicando? I like. I don't like. ¿Y do you like? Yes, I do. No, I don't. Ok. Good. Pay attention. Pongo aquí para que veas cómo voy haciendo. Como siempre, la misma técnica de siempre. Yes, ok. Solo goma aquí, ¿eh? Yes, only the glue there. Para que se pueda levantar el papelito y ¿qué? Y puedas escribir abajo, yes, ok, la frase. Yes, las frases. Ok. All right. Good, good, good. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Técnica. Pam, pam, pam. Dejo espacio y pego abajo. Yes. Stick there. Stick there. And stick here. Y ahí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerles caritas. Una happy, una sad. Una happy, una sad. Yes. No importa si te gustan todas las comidas. Para practicar, yes I do, no I don't. Yes. Happy, sad. Como hicimos en la pizarra. Happy, sad, ¿ok? La primera frase que voy a escribir va a ser, dependiendo de la cara, I like pizza. Yes, ¿ok? En esta voy a escribir, I don't like, según la cara, pears. Aquí, voy a hacer una de acá abajo. I, a ver qué tenía, don't like eggs. No importa si te gusta o no, sino que estamos practicando, ¿está? ¿Yes? Y así con todas. Y después con todas, sí preguntas. ¿Yes? ¿Ok? Pongo por aquí. Do you like pizza? Yes, I do. ¿Ok? ¿Es clear? Voy a poner aquí. Do you like meat? No, I don't. Ok, te muestro. Y así tiene que quedar tu trabajito. Les vas a sacar foto a todas las páginas que estuvimos haciendo desde la semana pasada. Mira, pizza, escribo, después le pongo la happy face. Bien prolijito, mira, ¿ves? Esto es lo que quiero, que se pueda levantar por sí, para que vos puedas escribir abajo también. Mira, acá yo escribí abajo, por ejemplo. Según la cara, I don't like, o según la cara, I like pizza. Y después con todas preguntas. ¿Yes? Do you like pizza? Yes, I do. Do you like pears? No, I don't.
Do you like meat? No, I don't. Yes, ok. Entonces, primero escribimos una frase o con I like, con I don't like. Y la segunda ronda hago preguntas para todas, ok. That is all. Este sería el trabajito. Siempre pongo la fecha y la página 79 y el tópico que estoy practicando. En este caso, fecha, the date, la página, the page, y el tópico, I like, me gusta, I don't like, no me gusta, do you like, te gusta, y trabajito terminado, y la teacher va a corregir el fin de semana, ¿ok? That is all, ¿ok? See you next class, mua, mua, mua. Bye bye, Junior B, happy weekend, bye bye. Junior A, not Junior B, the teacher se fue al otro Junior, ok, bye bye, Junior A.